Honguito Guá, antes de chocar el haitiano, había atropellado carro de un militar. Aquí te traigo yo todo detallado sobre lo que está pasando con el caso de Honguito. Señores, si me notan el tono de voz un poquito cabizbajo, es que estamos medio malosos del virus que anda. Incluso tenemos como 2 días que no estamos full activos, si ustedes se fijan, pero ya no estamos mejorando. Vámonos de una vez con las informaciones sobre esto que está pasando con Honguito. Honguito, señores, a Honguito le están armando una vuelta fea, o sea, producto de sus hechos. Ustedes vieron de que el primo habló de una entrevista donde el primo también dejó involucrada a Briante, porque ella fue que le pagó una moñita de $900 y el Honguito le había dado como 10 mil pesos. O sea, todo apunta de conguito, señores, cuando le echen mano, la va a pasar fea, porque ya Briante habló, también habló el primo, y la Fiscalía de Tránsito se está encargando de eso. Pero vemos que está ocurriendo una noticia sobre otro suceso que tuvo Honguito antes de el suceso con el haitiano. Dice acá: antes de chocar a haitiano, Honguito había atropellado carro de militar y no le pagó la reparación. Dice acá: antes de atropellar al haitiano que falleció en octubre pasado, el urbano Honguito había chocado el carro de un capitán retirado que le reclamó por el hecho, y el artista le rogó que no lo hiciera público para no sumarle un escándalo más a su turbulenta vida. El choque sucedió en la mañana del pasado 8 de septiembre, cuando el capitán Eleno García dejó su carro Toyota Camry del año 2000 estacionado en Los Frailes Segundos, y Honguito lo embistió, dándose a la fuga a pesar de que el vehículo quedó abollado y muy maltratado. Honguito andaba en una jipeta CR-V y le dio con todo el pie hasta escaparse. Sin embargo, testigos del hecho le informaron al capitán que fue Honguito quien lo chocó. Miren aquí. Miren cómo quedó el carro, miren. Y Honguito no pagó, no le pagó lo que tenía que arreglar. Ay, este muchacho Honguito, señores. Este muchacho Honguito, tantos problemas que se mete. Me da pena este caso. ¿Saben por qué me da pena? Porque que ya han visto tantos casos referente al mismo tema de Conguito Choca, que no se sabe cuántos casos hay callado, porque así como está saliendo este al aire, tiene que haber algunos más. Según la información que tengo, a Honguito le están preparando todo, y cuando le echen mano, señores, Honguito va a pasar su tiempo feo. Y lo más triste del caso es que este muchacho anda como si nada hubiera pasado después de todo este huevo. Y lo mejor es, y oigan esto, Honguito está actualmente en una posición entre los más pegados. República Dominicana, Honguito tiene varios temas pegados, varios temas pegados tiene Honguito. Él tiene la gracia de caer en gracia al pueblo con su música. Pero lamentablemente los hechos, señores, van a llevar su carrera al precipicio. A Honguito le van a dar una vuelta, y son un par de años que se va a chupar. Con esas declaraciones del primo, con este caso ahora de ese militar y muchos casos más. Ojalá de que este muchacho, Honguito, pueda recapacitar, señor, y tratar de hacer las cosas mejor, realmente. Yo sé que muchos se preguntan: ¿y por qué Honguito está suelto este país? No, a Honguito le están preparando un trompo, señores, que cuando le echen mano va a ser bobo. Y todos esos pequeños casos como este van a salir a relucir. Porque que, coño, Honguito sabe que es un problema al volante. Es un problema al volante y todavía sigue manejando.
porque hay que decir las cosas como son. Todavía es de la fecha que él anda manejando en la calle. Yo siendo un grito y tratara de todo esos bachecitos, tratara de como de taparlo. Porque lo que mucha gente lo tiene indignada es de que Honguito ha puesto tanto huevo y no se le ve nada de remordimiento como que te ha arrepentido. Pero cuando lo eche en mano, ahí usted va a ver griterío, señores. Se lo estoy diciendo ahora. Ahí usted va a ver griterío feo con Honguito. Esperemos de que este muchacho pueda cambiar. Esperemos que sí. Wow, un grito. Siempre sale un caso nuevo de un grito, señores, lamentablemente. Siempre sale un caso nuevo. Y esa muerte del haitiano, él va a tener que, él la va a pagar, oye, se lo estoy diciendo ahora, él la va a pagar como si lo hubiese matado, porque aparte de todo el trompo que armó, él no tiene licencia. Y todo el que está viendo este video sabe que cuando hay accidente y hay muerte y no tiene licencia, la pasa feo. Real. Así que vamos a estar dando seguimiento. Yo sé que en el transcurso de los próximos días, Honguito dará mucho de qué hablar. Se lo estoy diciendo ahora. Porque yo sé que la justicia comenzará a actuar pronto. Incluso al primo lo citaron al Ministerio Público para que diera su declaración, así como la de una entrevista. Y luego de esto, ustedes van a ver el juidero. Wow. Y es triste. Un muchacho que tiene el cariño del pueblo porque los temas de él están pegados, caen en gracia. Todos los pares que va lo revienta. Pero lamentablemente, de su cabeza es un loquito viejo. De todo lo que tengo hasta el momento, usted que está viendo este video, déjame saber tu opinión referente a este tema aquí debajo en la caja de los comentarios. Y también te recuerdo que no te me vayas de aquí sin suscribirte. Y activa la campanita de notificaciones. Y sobre todo, que papá Dios te bendiga en grande.